Pues bueno chicos, como serán que estamos en un nuevo video. Esta vez estamos de regreso en la serie de supervivencia de Hell Minecraft, tercera temporada. Y estamos en el capítulo 12, si segregueo, y estamos aquí con un suscriptor llamado TheAssassinP, que desde aquí te mando un saludo, gracias por estar aquí conmigo, ¿no? Y bueno, no, ahora déjenme pongo en la primera persona, si es que eso me deja cargar, ¿no? Obviamente. Ya como tardo un poquito en cargar los ajustes, y ya saben, ¿no? Estoy jugando con la Swartet, y si se la quieren descargar, está en la descripción de mi video. Un poquito bajito, por ahí lo pueden buscar. Y ya sé que hay unos problemitas con los spawn points. Ahorita voy a ajustar eso. Hice lo mismo con el amigo, con el de Assassin's Ping. Hice lo mismo. Y pues él pudo estar aquí, ¿no? Y espero que no se vaya a morir otra vez. A ver, ven, lag. Sí, lo siento. A ver, déjame pongo el spawn point aquí para que no tengas nada de problemas. A ver, vamos a ponerlo aquí. A ver, spawn point. Y luego, ahí, spawn point. Y luego, ¿qué era? Era arroba A. Y luego eran estas tres cositas que están aquí. Ay Dios. A ver, vamos a ponerlas. ¿Dónde están? Aquí están estas tres cositas. Para, pues, bueno, no, para que aparezcan aquí. Bueno, ahora sí, ya, listo. Y creo que debe de aparecer aquí este vato. Ahí está, ya apareció. Y pues, bueno, no, ya saben, ¿no? Si quieren estar en la serie, solamente déjenme su gamer tag en la descripción de mi video. Y pues bueno, yo con mucho gusto los voy a agregar. Bueno, ahora sí, lo que voy a hacer ahorita va a ser continuar con la construcción de la casa. Bueno, vamos a venir para acá. Y bueno, aquí tengo que también seguir construyendo los cultivos. Ya como pues es algo que me hace falta. ¿Cómo que está bugueado? Explícame, a ver. ¿Cómo que está bugueado? ¿Eh? Bueno. Ya eso. Voy a tratar de solucionarlo después. O falta que sea algún error de la actualización del Minecraft a la 0.17.0. Pero bueno, no, ahora. Lo que voy a hacer primero va a ser venir aquí arriba y seguir construyendo el segundo piso de la casa. Como ustedes saben, ¿no? Que ha habido una actualización en la cual, pues bueno, ya se puede seguir construyendo sobre el límite de las nubes. Que ya pues lo bueno, ¿no? Lo bueno. Bueno, vamos pues construyendo por aquí. Y pueden ver ustedes que aunque me va a quedar un poquito mejor que como antes, que me iba algo mal, algo lag. Bueno, creo que ahora me va un poquito mejor. Y acá se están divirtiendo estos vatos. Bueno, creo que ahí vienen. A ver, le voy a poner ayúdenme. No. ¿Me pueden ayudar? Por favor, tráigame la piedra. Por favor. Denme piedra en la casa. Tercer piso. Bueno, ahora sí ya. Y pues bueno, ahora vamos a ir construyendo. Y tal vez construya un poquito más alto de lo que sería el límite de las nubes. Ya como pues bueno, me da ganas de seguir construyendo el límite de las nubes. ¿Para qué? Pues bueno, porque siempre he querido yo hacer eso de construir al límite de las nubes. Porque pues, uy, casi me caigo. Pues porque me gusta a mí hacer eso, ¿no? Y bueno, por ahí andan abriendo mis cofres, aunque yo no digo nada porque lo dejo yo como bueno, soy bueno, no sé si soy youtuber o no sé, porque tengo como tanto de subs. Y pues bueno, ¿no? Vamos a agarrar aquí piedra. Vamos a agarrar piedra. Ay, lol. Vamos a ponernos aquí piedra. Y bueno, también tenía pensado hacerme un generador de piedra para que, pues bueno, ¿no? Para tener piedra infinita. Y a ver, le voy a poner aquí arriba. Arriba. Y pues como les decía, no, para tener piedra y para ya no ir a, no sé, a una mina o a dejar un hueco ahí enorme y con el mismo pistón pegar, con el mismo pistón que conseguimos en una vez que fuimos a la mina, si es que no estoy mal, para, como les digo, no, para seguir teniendo las, ay Dios, para seguir teniendo más piedra infinita, si no de nada se llama generador de piedra infinita, ¿no? Y si no saben hacerlo, pues no se preocupen que muy pronto lo voy a hacer en un episodio. Si no es en este, pues tal vez en el siguiente. Y pues bueno, no, también si puedo. Ay Dios, es que este amigo de aquí no tiene nada de piedra. A ver, ¿tienes piedra? Te voy a dar piedra, toma.
ahí tienes piedra. Bueno, aquí voy a seguir construyendo también esta parte de aquí para, pues, bueno, tener algo lista. No, si sí, tú mira la vista, no cómo se ve. Y yo mientras aquí sigo construyendo, no es cierto, no te preocupes, bro. A ver, vamos a... tengo palos, pero no tengo... Ahí hay piedra. Bueno, me voy a hacer aquí un pico de... Ay, Dios. Un pico de... ¿Cómo se dice? Iron. Me voy a tener que acostumbrar un poquito al tema de este tipo de crafteo. Ya como, pues, bueno... me gusta algo, pero como que se me hace un poquito complicado utilizarlo a la vez. Ay, Dios. A ver, voy a necesitar uno más de iron, es lo que me estoy dando cuenta también, para poder hacerme un poquito más de hierro, pues, para que me entiendan, ¿no? Bueno, aquí vamos a meter, bueno, aquí tenemos cristal, lo bueno, y bueno, vamos a meter esto aquí, tendré cristal por aquí. Y si ustedes se preguntan por qué tengo cristal, bueno, es porque anduve recogiendo arena, porque como ustedes se pueden dar cuenta, ya había grabado un capítulo en el cual ya había puesto yo los vidrios, pero como les digo, ¿no? El mundo se me quedó en la tablet que me dejó de funcionar, y pues bueno, ¿no? Ya no pude hacer nada yo, y pues ahí es como está la cosa. A ver, les voy a poner aquí, si quieren, también hagan su casa abajo. Bueno, ahora me voy a hacer aquí mi pico. Y a ver, vamos a poner esto aquí. Esto lo vamos a apuntar para poder hacer esto. Ay, Dios. A ver, esto así. Y bueno, ya me falta poquito. Un poquito más, un poquitito. Ay. Ahí está ya. Ay, Dios, no puede ser que lo haga. Ya que tenía el pico ahí. Bueno, vamos a ponerlo otra vez, no pasa nada. Vamos a poner esto aquí. Más hierro aquí, más hierro por acá. Ay, Dios. Ay, Dios, otra vez. A ver, vamos a agarrar el pico y vamos a hacerle un pico a otro de aquí, no sé, a ver a quién. El que esté más cerca de aquí. Ay, bueno, se fueron a hacer su casa abajo. Está bien. Yo mientras continúo con esa puerta de aquí. Y bueno, ahora vamos a poner, ay, Dios. Vamos a poner esto así. Y creo que sí, sí me ayudó mucho. Bueno, ahora vamos a quitar esa cosa que tenemos acá abajo. Este bloque que está aquí flotando como si nada. Y aquí vamos a poner esto. Bueno, ahora vamos a por madera de abeto. A ver, ¿dónde tengo la madera de abeto? ¿Dónde tengo la madera? Creo que aquí está la madera de abeto. Vamos a usarla toda porque, pues, bueno, porque yolo, ¿no? Vamos a venir aquí a la mesa. Y bueno, vamos a poner esto aquí. Y todo lo vamos a hacer. Como dije anteriormente también, aquí la vamos a hacer toda. Vamos a hacer esto. Vamos a juntar esto aquí. Y bueno, ahora sí vamos para arriba. Ay, Dios, vamos para arriba otra vez. Y a ver, aquí creo que era de 3 de altura, ¿verdad? Si es que no estoy mal en la casa, tenía 3 de altura. No, 1, 2, 3, 4. 4 de altura, chicos. Bueno, me falta otro más. Que no batalló nada en ponerlo. A ver, así. Y brinco. Y bueno, aquí vamos a empezar a construir también. Vamos a empezar, a ver. Vamos así. Y por aquí, bueno. Otra cosa que también tengo que hacer es una entrada para poner el beacon ahí. Ya como fue, bueno, ahí si no sabían, ahí era donde tenía planeado hacer el beacon. Ponerlo, mejor dicho, también. Y pues todo eso, ¿no? Todo el rollo del beacon, de la regeneración, del salto. O sea, si me entienden, ¿no? A ver, ¿puedo guardar mi punto de aparición en tu cama? Sí. Sí, guárdalo ahí si quieres. Y bueno, vamos a ir construyendo aquí. También me hace falta terminar lo que serían los cultivos, pero a ver si lo termino en este episodio. Y si no lo termino, pues bueno, voy a tratar de terminarlo en el segundo episodio. También invitándolo a ustedes, si es que tengo internet, y si no, pues valió caca, ¿no? Bueno, vamos a poner esto aquí. Esto por aquí. Y ay, Dios, me caí. Bueno, no importa. Vamos a ponerlo así para no hacer tanto problema. Y a ver, ya casi. Ese por aquí. Y bueno, ahora sí vamos a agarrar a tercer bloque de aquí. Y vamos para acá. Y de aquí para acá. Y no llegué. Chale. Bueno, otra vez. Bueno, voy a quitar este bloque de aquí. Y este de acá.
A ver si no me caigo porque ya lo estoy viendo y me hace falta comida y a ver si no me agarran comida, aunque bueno, comida. Creo que tengo la dificultad. No. Tengo la dificultad alta otra vez, que es que ay, Dios. A mí me gusta jugar con la dificultad alta. Bueno, voy a ver si la tengo la dificultad alta. Ajustes, a ver, hay que esperar que me cargue eso también para que pues bueno, para poder tener este ya la dificultad alta, si es que la tengo. Ahorita va a cargar, no tarda nada. Bueno, así está la dificultad normal. No sé por qué no me aparece ningún monstruo. Bueno, voy a invitar a más gente a ver si está conectada, invitar al juego. Y bueno, nomás están esos tres conectados, si es que no estoy mal. Y bueno, no, algo me hacía falta. No, ya. Bueno, ahora voy a poner la madera aquí y esto aquí y esto aquí. Y bueno, no, ahora voy a empezar a poner el techo aquí arribita para pues bueno, no. Otra cosa también que les quería comentar era de que ya tengo por fin espacio. Antes tenía más o menos unos 600, 500 megabytes de espacio y yo me preguntaba por qué tengo tan poquito espacio si es que nomás tengo poquitas aplicaciones, ¿no? Ya sé que consumen como un giga, pero no sé por qué tenía poquito espacio. Y me di cuenta y ya sabía por qué era que tenía poquito espacio. Y era porque tenía una carpeta del File Explorer que me consumía mucho espacio y tenía el nombre de punto .strongs, algo así se llamaba la carpeta, y no sabía por qué tenía muy poco espacio si es que yo no hacía tantas cosas ahí, y pues creo que era algo del recicle no sé qué. Y pues ay, no, ¿por qué no tengo? A ver, ¿tengo un hacha? No tengo hacha. Bueno, me voy a hacer un hacha, me voy a hacer más hierro. A ver, se lo tiré porque es muy importante. Y bueno, ahora vamos para acá. Y aquí, bueno, aquí tengo hierro. ¿Qué me estás diciendo? Vamos a hacernos esto. Y bueno, ahora sí vamos a poner aquí un hacha para pues poder talar. A ver, vamos a poner esto aquí. Dios. Esto aquí y esto aquí. Hola, ¿cómo te va? Ay, Dios. Esto aquí y un hacha. Y muy bien. ¿Me habrás preguntado algo? Porque se me quedó. A ver, te ayudo, crack. Si quieres. Bueno, ahora sí vamos así continuando. Por acá. Ay, ¿por qué no puedo correr? Ya me di cuenta que no tengo comida. Vamos acá. Y aquí vamos a agarrar esto. Y bueno, lo vamos a poner a cocinar para tener algo de comida. Esto aquí y esto aquí. A ver qué me pusieron. En qué. Tráeme madera de abeto. Bueno, ahora sí ya. Y bueno, ahora sí vamos a seguir aquí recolectando un poquito de comida. Sí, gracias. Bueno, ahora sí vamos a comer aquí un poquito. Y bueno, ya que hemos comido, vamos a ir por este madera con él. Bueno, le voy a poner aquí que vamos. Y bueno, vamos para acá. Y bueno, tengo que hacer una puerta, es cierto, de eso también, que tengo que hacer una puerta. Otra cosa también para comentarles es que por aquí tenía yo un gato que lo había conseguido en el capítulo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ustedes vayan por él. Ay, Dios. Dios. Bueno. ¿Dónde está? Ah, sí, anda todavía el amigo. Miren un zombie aldeano. Bueno, este lo voy a dejar ahí. Y creo que la madera está por aquel lado, si es que no estoy mal. Que no tengo nada de vida, también es cierto, pero con esas dos corazones y medio me la voy a jugar. ¿Por qué? Pues porque así soy yo. Y vamos para acá. Bueno, aquí ya casi llegamos hacia la madera buena. Y bueno, aquí vamos a agarrar. ¿Dónde está? Creo que es por aquí, ¿verdad? Ah, sí, aquí está la madera. Vamos a agarrar maderita, mucha maderita. Y pues también por seguir comentando que lo que sería Aspal Stream,
Tal vez lo subo un ratito más o algo así. ¿Por qué no lo he subido? Pues porque no he tenido tiempo. Y pues una cosa también es que el Mortal Kombat ya lo voy a dejar de subir. ¿Por qué? Pues bueno, porque casi no le entendía. Bueno, no es que no le entendía, sino que no me gustaba para empezar. No es porque me mataran ni nada por eso, sino porque no me gustaba. Y bueno, vamos a agarrar más madera de abeto. Y si ya saben, ¿no? Como les dije anteriormente, si quieren estar aquí conmigo en una serie como estos tres suscriptores que andan por aquí, solamente déjenme su gamer tag en la descripción del video y pues yo los voy a agregar y se las voy a enviar, ¿no? Como todo bueno, es que no sé si soy youtuber o no sé. Bueno, vamos a talar más madera por aquí y por aquí y por aquí. Mi pregunta es como cuánto llevaré de video. Tal vez lleve algo bueno o tal vez lleve algo mal o tal vez no sé. Pero bueno, no, tal vez para la siguiente temporada, bueno, temporada no, tal para el siguiente, serie, que bueno, que no sea Hell Minecraft, que tal vez le ponga otro nombre, o tal vez una quinta temporada, tal vez ya no, ya no cree mundos, ¿cómo les diré? O sea, que tal vez ya no haga mi casa en los mundos que tengan el idioma de jungla, por así decirles. Y bueno, ahora sí vamos a venir para acá. Ay, Dios. Dios. Ay, Dios. Se ha quemado también. Bueno, ya que hay. Ay, Dios. qué culo. Chale, y me dejas aquí, ¿no? Ay, me pone. ¿Y por qué te regresas? Ay, Dios. No. No, bueno, aquí está también esto. Muchas gracias. Creo que algo. Te voy a preguntar. Si quieres, veme haciendo los cultivos. Así le pone para que los vaya haciendo. Y bueno, ahora vamos para acá. Y a decir, pues no tengo nada de materiales, lo sé, pero agarrar los cofres, que pues para eso están, ¿no? Y pues bueno, ahora sí me voy a hacer la madera de abeto, vamos a hacernos todos estos. Y la armadura, no tengo nada de armadura, ¿por qué? Pues bueno, no tengo una armadura porque sencillamente, no tengo nada de hierro. Lo voy a poner aquí que agarra de los cofres. Bueno, ahora sí damos tiempo para arriba. Y a ver, creo que es lagazo que me está dando. Bueno, aquí vamos a ir construyéndonos. Creo que era de aquí. Y bueno, aquí. Y esto por aquí. Creo que me hace más falta madera. Pero no sé por cómo me quedé para el siguiente episodio, capítulo, como les diga. Voy a estar siguiendo. Yendo por madera, ¿no? Bueno, voy a poner esto aquí y por acá más de esto y por aquí de esto y por aquí de esto y un poquito más y un poquito más y también por aquí un poquito más y por acá un poquito más. Creo que por acá anda Leonel, ¿verdad? Es que no sé más, Leonel, ah, ahí anda. Bueno, aquí voy a poner eso también. Ahorita voy a dar una vuelta a ver qué anda haciendo Leonel por allá. Voy a ver si anda haciendo una casita o algo por el estilo, ¿no? Bueno, voy a hacer esto, sí. Y bueno, ya casi, listo. Bueno, voy a agarrar este bloque que no aquí y lo voy a poner por acá. Ya como aquí debe de ir. Bueno, sí, va un poquito más o menos bien, ¿no? Por mi estilo va quedando algo bien la casa. Todo el techo de arriba lo voy a dejar tapado, no lo voy a dejar hueco ni nada por el estilo. Y bueno, no, ahora sí.
voy a venir por acá y voy a ver qué anda haciendo el amiguito este. Ay, Dios, Dios, me destruyó aquí. El Creeper. Bueno, ¿dónde está Leonel? Leonel, Leonel. Ahí anda Leonel, voy a ver qué anda haciendo Leonel. Lol, me anda dando lag. Me va lag. ¿Qué andará haciendo Leonel? Bueno, ya no importa. Vamos para arriba. Y ahora sí vamos a ir construyendo los cultivos. Ya como, pues bueno, voy a tratar de dejar una parte bien terminada de los cultivos. Vamos para acá adentro y para acá arriba, ¿no? Ahora vamos para arriba. Creo que lo voy a parte de abajo donde va el agua. Lo voy a hacer de piedra para que quede algo bien. Piedra. Creo que me acabé la piedra. Uy, no mames, quedan 7. Bueno, me quedan 20, 34. No. Creo que no voy a alcanzar de piedra. Te voy a dar este pico a ti. No, que estamos de vuelta ya. Discúlpeme por ese pequeño corte. Es porque me mandaron a la tienda. Y pues bueno, no. Ya estamos aquí de vuelta. Y les voy a contar algo que me sucedió ahorita que fui a la tienda. Era de que me habían mandado ir por una. Ay, Dios. Era que me habían mandado ir por una soga. Lagazo. Como les decía, no. Era que me habían mandado por una soga. Y ya que iba medio camino, que se me va olvidando el envase. Y que me vuelvo a regresar y que voy por la soda otra vez. Ah, no, eso no es todo. Ya que llego aquí a la casa, llego y... ay, lol, tengo un lagazo. Lag, ahí está. Pensó. Como les decía, no. Llego a la casa y pues... Que me vuelven a mandar a la tienda y pues así, ¿no? Pero ¿cómo que se ha caído de un lugar alto? A ver, explíquenme. A ver, déjenme, entro aquí, voy a poner el comando del spawn point para que no tengan los mismos problemas que antes. A ver, déjenme aquí. Ay, Dios, a ver. Spawn point, a ver, point. Creo que voy a hacer porque no cargan los chunks por allá. Arroba P. Creo que era así, si es que no soy malo, no sé, es que yo de comandos no sé. Ah, no. No, el mío no. Ah, se fue, ni modo. Es que también creo que a veces porque no cargan los chunks por allá o algo por el estilo. Y pues por eso creo que no han de poder entrar. Pero me da un lag tremendo. Rimar, a ver, otra vez se ha unido y se va a caer, van a ver. Se va a caer, a no ser que esté aquí, también puede ser eso, ¿no? Pero no creo que ese sea el caso. Vamos a poner otra vez aquí, a ver, vamos a poner... ¿Cómo era? Ah, sí, era spawn point. Que ya se me ando olvidando. Spawn point, arroba, A. Y bueno, aquí vamos a poner esto así, otra vez. Y listo. Ahora, ya. Y ahí aparece, bueno, le voy a... Luego va a decir que soy malo o algo así. Les iba a decir que iba a poner kill, la de barra kill, pero no, mejor no. Mejor no quise poner eso, porque si no lo iba a poner de que algo, ¿no? Me imagino yo. Bueno, aquí voy a tener que agarrar madera porque no tengo ningún tipo de bloque. Y pues, ya saben, ¿no? Cómo está todo esto. Le voy a poner a este amigo que está aquí. Ay, si es que no me da la también, ¿no? Le voy a poner... ¿Cómo se llama? Así, Leonel. Puedes poner agua arriba de los establos. Y lo voy a poner aquí que agarra iron de los cofres. Así. Bueno, ahora voy a seguir construyendo aquí lo que serían los cultivitos para tener listo por fin los cultivos. Ya que me di cuenta que ya me llevan como... Cuando dejé de grabar, tenía como 22 minutos aproximadamente de grabación. Y pues... Y pesan como unos más o menos 600 megabytes porque... Ahorita estoy grabando con la pantalla completa, o sea, mi pantalla de la tablet no es HD, pero ¿qué iba a decir? No es HD, pero cuando edito el video se modifica la calidad o algo por el estilo. Y cuando, es como una imagen, mire, déjame les explico, es como una imagen, cuando yo pongo, por ejemplo, no, pongo una imagen de 32x32 píxeles, ¿no? Por ejemplo,
y la quiero, y la, esa misma imagen de 32 píxeles por 32, la hago por 64, se pone como que media borrosa la imagen, y es porque se le incrementan los píxeles o algo por el estilo, y pues por eso es que se pone así, ¿no? Es como también con un video, pasa lo mismo, que mi tablet es de 1024x600 píxeles, y cuando la... Y cuando lo edito a HD son 1280, si no saben, el HD son 1280x720 píxeles. Y cuando la edito así, pues lo que sería todo el video se va a modificar y se va a poner a 1280x720 píxeles. No sé si me quieren entender. O sea que la tablet es de 1024x600 píxeles y el HD es de 1200, no me acuerdo, 1280x720. Y por eso es que les digo, ¿no? Que se pone así toda rara. Y a ver, tal vez luego haga algo con eso también. Bueno. Tal vez luego haga algo. Tal vez luego. Ya como fue, bueno, estoy dando cuenta de algo de aquí que está quedando medio raro. Pero no se preocupen que así es como va a quedar más o menos. Y bueno, ya casi terminamos. Saulo Sánchez, bienvenido. Se ha caído un lugar alto otra vez. Ay, Dios. A ver, aquí le voy a poner. De una vez voy a poner rápido. Spawn point. Arroba. A. No. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué estoy haciendo? Spawn point. Arroba. A. Y luego estas cositas que están aquí. Así. Se ha caído un lugar alto. Bueno, creo que ya está. Espero que aparezcan abajo. No aparezcan aquí conmigo. Ay, sí aparecen conmigo. Saulo Sánchez. Ay, Dios. Pues te caes. Porque no tengo otra opción que empujarte. Lo siento, amiguito. Bueno, ahora sí, esto sí. Bueno, ahora sí. Ay, Dios. Bueno, voy a quitar este bloque de aquí para poder. Al fin, poner estos bloques aquí y listo, ¿no? Ya esto. Hola, ¿dónde están todos? Le voy a poner aquí no, mejor, ya sé. Le voy a poner. ¡Qué chistoso! Kill. Y luego era que. Roymar, creo que era Roy. No, Roymar, ¿para qué? Pues bueno, ¿se acuerdan que había puesto el spawn point ahí? Pues bueno, ahí lo va a aparecer ahí, lo más seguro. 99 y listo, ahora sí, ya muerto. Y tiene que aparecer aquí. Ahí está, aquí lo tenemos. Roymar, bueno, ahora sí, les voy a poner ahorita que vayamos todos para la miniatura. Porque ya como una media hora que llevo grabando y va a pesar como más o menos como un giga el video. Bueno, les voy a poner aquí miniatura ahorita que llegue aquí arriba. Bueno, si es que esto me deja también, obviamente. Zombie asesinado a Leonel. Bueno, ni modo. Suelta para la próxima, amiguito. Y ahí vamos acá arriba. Ay, Dios. Otra vez vamos para acá arriba. Y ahí está. Suban todo. Ay, Dios. Ay, no puede ser. Ay, Dios santo. A ver, vamos por acá abajo. Espero que nadie haya agarrado mis cosas. Porque tengo como un stack de iron. Más o menos. Es que no estoy mal. Ya las ha agarrado este amiguito para que. Ay, Dios. Mi hierro, ahí lo tengo enfrente de mí. Falta que lo. Ahí está. Porque es un stack, si se dan cuenta, es un stack. Y pues, un stack es un stack, ¿no? Bueno, que ahorita lo voy a guardar, no se preocupen. Y pues, bueno, ¿no? Ay, Dios. Ay, mi madera. Ay, bueno, voy por la madera, que es. LOL, ¿qué es esto aquí? Que lag. LOL. Pero sí es cierto. Ah, no. No. Sube. Ay, Dios, ¿por qué no puedo subir? A ver, así. Y listo, ¿no? A ver, les voy a poner aquí todos juntos para la miniatura. Les voy a poner todos juntos para la miniatura. Ahora todos vénganse para acá y vamos a empezar con la miniatura, ¿no? Pues bueno, ahora sí ya, ¿no? Esta parte de ahí la voy a hacer detrás de cámara para poder completar esa parte de ahí. Y pues bueno, chicos, ya saben, si les gustó, suscríbanse, comenten y regálenme like para un próximo video. Adiós.